solo se ve feo, yo lo sé, cierto. Pero mire, ve, se lo juro, nosotros no estamos haciendo nada malo. Quizás un besito, pero todo censura. ¿Ve? Yo les dije en el estacionamiento de la clínica que David era mi destino. Y ustedes me prometieron que no me iban a poner carotas. Y ustedes saben lo que estábamos haciendo. Estábamos guardando esta cajita que David me regaló, mi vida. ¿Por eso te estabas besuqueando con él? Sí, me estaba besando con él, me estaba besando con él, es verdad. ¿O es que acaso los novios o los esposos no se besan? ¿Ustedes no se besan? Claro, pero ustedes apenas se están conociendo. Y por favor, no le hables así a tu padre. Ya va, suegro, ya va. ¡Tons! Miren, ni que yo fuera un cruce entre Drácula y Osama Bin Laden. Tampoco es tan horrible que me haya besado. Esta cajita me la regaló mi viudo para cerrar el compromiso. Sí, tope. A ver cómo le digo. Mira, esto fue un pequeño regalito de mi mamá. Pero así se maneja la cosa de mi familia cuando uno se compromete. Ya, ¿qué compromiso estás hablando tú, muchacho? Compromiso, compromiso. Colorín colorado hasta que la muerte lo separe. En vez de estar armando esta grisapa sin sentido, deberían estar felices por nuestro compromiso y armando nuestra fiesta, porque nos vamos a casar. Ay, nada como el mar para sentirse vivo. Esto era justo lo que necesitaba. Qué bueno que te gustó. Eso quiere decir que comencé bien. Ganando puntos como mujer. Claro, contigo. Esto es un paraíso. Aunque de verdad los Roques no tienen nada que envidiarle a este lugar. ¿O sí? Una cosa. ¿Qué? A mi mujer entra de baño. Con esa piel. Víctor, deja. Tú como que estás siguiendo estrictamente las instrucciones de Tirsa, ¿ah? ¿Me estás buscando pelea o son ideas? Sí, estoy buscando pelea. ¿Tú no quieres? Por mí comenzamos esa trifulca ya mismo. Y encargamos unos gemelos y salimos de su lugar. No te presiono. Pero Tisa tiene razón. Tenemos que hacer nuestra propia familia. ¿Y qué mejor que este lugar tan hermoso para soltar el pasado? Esto es de verdad. Yo quiero darte ese bebé que tú tanto sueñas. Pero tengo miedo. Miedo no, pánico. Mi vida. Tú sabes que yo casi me muero con esa cesárea cuando te voy a decir. Ese parto fue horrible. Yo lo sé. Y más nunca vas a pasar por algo así. Yo te voy a proteger. Te juro que de tanto besarte y besarte esa cicatriz, yo voy a borrar ese mal recuerdo. Lucio, tú tienes que olvidarte de esa niña que abandonaste. Porque aunque suene duro, ella nunca te perteneció. Tienes razón, Héctor. Ella nunca me perteneció. Yo tengo derecho a ser madre otra vez. Yo te voy a dar ese hijo que tú tanto sueñas. Si quieren, yo les firmo un contrato de que me voy a portar bien. Les traigo una carta de buen comportamiento. Pero de verdad, créanme, señores, esto no se va a volver a repetir. Por supuesto que no, yo me encargaré de eso. Ay, doñita, no sea así. Y más ahora que ya sabe que mi familia está en auto por el compromiso. Esto es un gesto de seriedad, ¿no? Claro que es un gesto de seriedad. No sea tan dura. Vamos a fumar la pipa de la paz. Yo no fumo, y menos con usted. Y debe la mencionadera del compromiso, porque mire, eso está por verse. Mamá, ya yo tomé la decisión. Ustedes no pueden pasarse la vida tratándome como si yo fuera una niñita. Ya yo soy mayor de edad. Bueno, sí, mayor de edad, pero no adulta. Son dos cosas diferentes. Y en cuanto a usted, joven, usted sabe que es bienvenido a esta casa, pero no le siga soplando la candela a la señora. Y bueno, déjenos que Jimena y yo tenemos que hablar con la muchacha. Usted bonito, con calma y mucho sueño. Yo la quiero y la voy a esperar.
Bueno, yo me retiro. Pero saben que haré como el tango volver. Y no va a ser precisamente con la frente marchita. Ustedes no entienden nada, ¿verdad? Ustedes no pueden comprender que yo lo amo, de verdad. Hija, ¿qué vas a saber tú del amor si tú apenas estás saliendo del cascarón, mi amor? Sí, mamá, puede que yo sea una pichona, pero una pichona que tiene corazón como cualquiera. Mira acá, nosotros lo que queremos es ayudarte, vamos. No, 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 ustedes no me quieren ayudar nada. Claro, hija. Ustedes lo que quieren es encerrarme y no dejarme vivir. No. Permiso, yo voy a buscar a mis primas que ellas sí me entienden. Pero, Graciela... Saben, a veces siento que no fuese hija de ustedes. Pero qué riñones tiene Federico Muñoz, que se desaparece de la faz de la tierra y entonces aparece y llama para saber de su hija y de su familia. Él, que nunca ha pasado ni un centavo. Ni para su hija, ni para ti, que eres su madre. Pero bueno, ¿quién te llamó que te pusiste así tan malhumorada y descompuesta? Ay, pero bueno, suegra, ¿dónde está tu cabeza? ¿Tú no escuchaste a Cristóbal, que llamó el inoportuno de tu hijo? Y encima Maite, que la llamo y la llamo, y no aparece, no llega, no contesta. Pero bueno, ¿y tu hermana monja no dijo que esa muchacha te estaba arreglando el carro? Ah, eso sí lo escuchaste, ¿no? Pero yo no me como ese cuento de que le están sacando los golpes a mi perol con ruedas. Pues ¿quién ha visto el latonero en domingo? No, y encima Maite, que la llamo, y yo creo que tiene el celular apagado. Dime una cosa, Ileana. Ese mal humor así de repente es porque no te gusta el novio de tu hija y lo botaste a la calle. ¿O es que no sabes cómo decirle a tu hija que la llamó su padre, Federico Muñoz? ¡Ay, otra vez con ese fastidio! Anda, papito, convéncela, por favor, que no me quiero quedar aquí en la casa solita. Yo necesito salir con mis primas, disfrutar. Además, la pobre Leida anda ahí conmigo como si yo fuera una inválida. Mira, yo creo que tu mamá tiene razón, ¿no? Tú después de ese desmayo, amor, después anda por ahí como una loquita, cambimbeando, váyase para su cuarto, se relaja, ve un poco de televisión con Aleida. Aleida la acompaña. Ay, papi, pero ni que tuviera una enfermedad grave. Yo quiero estar con mis primas. Además, yo estoy acostumbrada a estar con mis primas sola. Y yo, pobrecita Leida, que tiene que estar recostada a mí como una garrapata. Ay, no, vaya para la llama, Gracelita. No, hombre. Mira, para mí es un honor hacerte tu dieta, estar pendiente de tus medicinas. Ay, para mí no es un fastidio, Graciela. No. Así va a ser, Leida. Siga así. Gracielita, tú no puedes andar en la calle, mi amor. ¿Qué tal si te desmayas por ahí, ¿eh? Te puedes hacer daño, ¿no? Gracias. Mira, deja de estar fastidiando a tu mamá llevándole la contraria. Porque no bajamos, vamos al jardín y por ahí nos distraemos. ¿Te parece? Maluco, no te ay, quiero. Por fin. Ay, por ¿y para ya dónde va mi pipiolita? Yo al jardín, regañada. Cierra ahí. Ya conseguimos la dirección de la abuela Graciela. Sí. Se llama Roberto Tejera y vive aquí en la ciudad. Por lo tanto, él tiene que saber dónde está Rocío Tejera, su hija. Dime una cosa, ¿quién es Federico Muñoz? No, lo digo porque el otro día estaba en casa de Maite y atendí una llamada y era el tipo ese. Ay, hijo, ese es el hombre que abandonó a Ileana. A Ileana, no solo a Ileana, sino también a su mamá. Ese degenerado dejó a la viejita en un ancianato. Y ahí quedó la pobre Ileana, entendiéndose solita, con su hija Maite y la suegra. Ay, mira, pero ese tipo es una rata. Ay, sí, es un hombre ruin, irresponsable, egoísta. Mira, lo único que hizo mientras estuvo al lado de Ileana fue darle mala vida. ¿Total para qué? Para después irse y dejarla abandonada. O sea, ¿que Maite no ha vuelto a ver a su papá? Sí, claro que sí. Tú sabes que esa muchacha una vez tuvo un atajaperro con su mamá. Que en un ataque de rebeldía se fue por un tiempo a vivir a casa de Federico. Y por cierto que vino bien cambiadísima, porque llegó peleona y malandrosa, pero como ella sola. ¿Eh? Ay, no, Ramón. No digas eso, no me gusta. No digas eso. La muchacha tiene su carácter fuerte, sí, eso es verdad, pero es muy buena persona. Además, nosotros apoyaríamos con mucho gusto que tú te acerques y me enamores. Sí, mi amor, porque mira, Maite es buena gente,
como son todas las mujeres hábiles. Bueno, eso sí es verdad, eso sí es verdad. Y mira, todas esas mujeres son así como echadas para adelante, trabajadoras. Dígame la viejita Esperanza, la monja. Esa es la más alegre de todas, que es la que forma la rumba. ¿Ah? ¿En serio? Bueno, ¿y entonces? Ya va. ¿Ustedes están seguras? Casi seguras. Bueno, déjame pensar. Ya va, un momento. Pero qué tanta pensadera, hermana. Por Dios, ¿tú sabes lo que me costó a mí conseguir eso en internet, mija? No juegue. Y que el doctor Chacín nos hiciera el informe médico. Que estamos a puntico de encontrar a la mamá de Gracielita. Precisamente, Esperanza, precisamente. Ya va, déjenme asimilar esto un momento. Para mí no es fácil pensar que voy a ver mañana de frente, cara a cara a esa gente. A esa mujer que botó a Gracielita así como si fuera un animalito, no sé. Pues lo vas a tener que asimilar, hermana. Y no mañana, sino hoy. Hay que aprovechar que Aleida se llevó a Gracielita y salir a buscar inmediatamente a Roberto Tejera. Hoy mismo tenemos que hablar con ese hombre, el abuelito de Graciela. Vamos a levantarnos de aquí, van a venir los machacos y te van a empezar a picar. Van a picar a mí. Bueno, pues que me piquen. ¡Wow! ¡Qué castigo! Castigo es estar aquí sin mi vida. Mira, Gran, y a ti no te provoca como ir al cine. Mira, están pasando una película buenísima, buenísima. ¡Ay, con este chico que es lindo, que se llama Leonardo! ¡Ay, ese catirito! ¿Leonardo qué? ¡Ay, Leonardo da Vinci! ¡Ay, tonta! Es Leonardo DiCaprio. Ay. Y no, no me da nota. Ay, mi... Yo prefiero estar con mi vida. ¡Ay, no! ¡Qué obsesión, Carrizo! ¡No! Mi vida. Ya está bueno, mamá. Esa gente va a pensar que yo soy un psicópata compulsivo. Deja las cosas ya con la chama, ¿sí? Bueno, pero no me vas a negar que Maite te tiene así, loquito, así como de cabeza. Pues. Además, con nosotros no tienes que disimular que somos tus padres. Además, a nosotros nos encanta la idea. ¿No? Bueno, ya, que los tiros no son con Maite. Apunten bien, ¿sí? Y dejen la psicosis ya con esa chama. Ya, está bueno. ¡Ya sé! ¡Ay, ya sé! Si no es Maite, ya sé quién es. Bueno, ¿quién puede ser? ¿Mujer? Suelta, ¡ay, no adivina, Ramón! ¡Ah, mamá, por favor! ¡Silvia! ¡Silvia! ¡Claro, mi vida! No sé, a nuestro hijo le gusta es Silvia. Sí, bueno, Silvia, no sé, es un tremendo atleta, pero no sé, yo tengo más amigos con Maite, esa catira, que además es músico, el cineasta, ¿te imaginas? ¡Vamos a mejorar a la vida! ¿Qué cosa tan fea le está pasando a mi Graciela? Yo no te dije que iba a volver. Pues yo nada más di una vueltica y aquí estoy. Pues se me hizo un año este rato sin ti. Bueno, mi cielo, es que en realidad es un año. Porque ese es el tiempo que me llevan a hacer toda la traslación. ¿Traslación? ¿Sí? Mi vida, tú sí dices cosas raras. ¿No entiendes? Ok, explícate. Tú eres mi sol y yo soy el planeta que orbita sobre ti. Tal vez me voy, doy una vueltica, pero siempre regreso. Pues entonces, eres el astrónomo más bello que he conocido. A mí me parece que nosotros deberíamos subir todos allá a la casa, porque todo, porque acuérdate de la inseguridad, Graciela. Y entonces, pianista, creo que tenemos que hablar. ¿No te acuerdas, hippie? Nuestro choque. Hippie, tu abuela, Cifrinito. ¡Tu abuela! ¿Ese quién es?
pero segurito Maite lo devuelve al mismo sitio donde vino. Mira, mi amor, el abuelo de Gracielita se llama Roberto Tejera y está residenciado aquí mismo en Caracas. Qué ironía, ¿no? Nosotros pensando que se los había tragado la tierra. Resulta que están aquí, ahí al lado de nosotros, viviendo en la misma ciudad. Pero aquí no hay ni siquiera un teléfono. Vamos a tener nosotros que personalmente buscar esta dirección para hablar con esa gente. Bueno, cuñado, mire, Jimena está demasiado afectada con todo lo que está pasando. A mí me parece que ella no debería ir con usted a buscar esa familia. Y mucho menos en ese estado. Sí, eso es verdad. Mira, mejor es que Jimena se quede cuidando a Graciela y una de nosotras acompañe bien tempranito a Alberto. Ajá, sí, bueno, ustedes decidan. Yo puedo... Hermana, mira, mira, estamos aquí contigo, unidas, como siempre. Y tú verás que todas juntas vamos a salvar a Graciela. Claro que sí. Gracias, mi amor. Gracias. Liliana, busca unos palillos y parte uno. Los palillos. Ah, los palillos. Ya tú vas a... Tranquila. Tranquila. Vamos. Yo primero. A ver. A ver. Yo no. Te tocó a ti, hermanita, acompañar al Alberto. Sí, está bien. Es que yo no sabría qué hacer, mi amor, si me encuentro a esa gente de frente. De verdad, que no sé. Ajá. ¿Y qué vamos a hacer cuando aparezca esa gente? ¿Qué le vamos a decir a la muchacha? Que Graciela está muy mal y que además es adoptada. Guardar el secreto, mijita, porque esas niñas están en el último lapso y a punto de graduarse. Así que mientras más tarde se enteren, mejor, por favor, así que calladita, ¿sí? Yo supongo que tengo que felicitarte, ¿no? Digo, por lo de la audición y la escuela, la costa. Claro que tienes que felicitarme porque estás delante del monstruo de la composición. Aunque bueno, tú también te mereces que nosotros te felicitemos. Así que, te felicito. Ah, gracias, qué amable. Pero mira, te recuerdo que lo del choque de mi mamá, no te preocupes. Yo me puedo arreglar solita. Ya va, que no entiendo. ¿De qué choque me estás hablando? Porque más o menos no entiendo nada. Del choque, del carro de mi mamá, del parachoque que tú me chocaste. Ah, tú me estás hablando de la cafetera esta que venía delante de mí, frenó en seco y no se dio cuenta que detrás venía un verdadero carro. Ay, qué chistoso eres, vale. Tú eres un vacilón. El dúo dinámico, ¿no? No, 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 yo te estoy hablando en serio, porque tú te imaginas... Menos mal que tocas el piano mejor como manejas, porque tú te imaginas la gente... Espérate, ya va. Yo te cambio la clave, pues. Dame las llaves, que cuando te arregle el carro, ni siquiera lo vas a reconocer. ¿Confía en mí? Por favor. Please. Tienes manos de pianista. De verdad que yo nunca en mi vida había visto unas manos tan bellas y hermosas tocar el piano. Entonces, acepta. De verdad, mi vida. Mañana. Tú sabes que yo sé leer la letra. Y esta Lerenita que está aquí dice que es mañana el día y que usted me va a aceptar. No, ahora sí. Es tu amor que me enseña a caminar. Es tu amor que me dice. ¿Quién lo diría? Qué locura que sea Ileana a la que le toque enfrentar este problema conmigo. Santa María. Uno nunca termina de sorprenderse en esta vida. Señor Alberto, yo voy a guardar la cajita en la mesita de noche del cuarto de Graciela. Usted me entendió, ¿verdad? No, un momentico, sin sermones. Mira, que aquí el que te defiende aquí en esta casa soy yo. Ay, señor Alberto, con sermones. Mire, usted me tiene que escuchar. Usted tiene que escuchar más que la generala. Y si yo le digo que esta cajita va al cuarto de Graciela, yo lo que le quiero decir es que David no puede salir de la vida de mi muchacha. Ahora sí me está entendiendo, ¿verdad, señor Alberto? Somos unas primas y somos felices. Cantamos unas rimas y comemos perdices. Yo. Y a partir de mañana comienzo a entrenar. Porque ya Silvia Cortosa empezó a marchar. Yo.
¿cómo que te casas? Sí, sí, mañana. Y yo quiero que ustedes sean los testigos. ¿Mañana? ¿Mm? Pero Graciela, ¿cómo que te casas mañana? O sea, ¿qué es eso? Bueno, lo que pasa es que mi mamá nos cachó a David y a mí besándonos aquí en la cuevita. Y entonces ella nos armó un tremendo lío. Que por qué ustedes se están besando aquí, que falta respeto, que si esto, que si lo otro, que no quiero ver a David más aquí. Y bueno, mi vida y yo no queremos rollos y queremos hacer todo por lo legal. Y por eso nos vamos a casar mañana. Es tu amor que me enseña a caminar. Por el bien de Gracielita y de mis pipiolas, estoy de acuerdo con Ileana. Las muchachas no deben saber nada de lo que está pasando. Sí, tienes razón, Esperanza. Esto hay que tenerlo como un asunto, como un secreto mayor. Gracielita va a sufrir mucho cuando sepa que Alberto y yo la hemos estado engañando, diciéndole que es nuestra hija. Y lo es. Claro que lo es. Es nuestra hija. A pesar de los pesares, es nuestra hija. Después veremos cómo le decimos la verdad. Lo que no podemos permitir en este momento por nada del mundo es que ninguna de las tres se entere. Eso sería como acabar con la ilusión que tienen las tres de graduarse juntas. Echar por tierra el afán que le ha puesto Graciela para graduarse con su prima. Ay, cuñado, no se ponga melancólico. No, no es eso, Esperanza. Es que a veces, chica, uno no se imagina cuándo puede aprender de que menos lo espera. Fíjate tú. Aneida acaba de enseñarme cuánto significa Gracielita para nosotros. Ahí, en ese apartamento, sola con nosotros. Ella es como un pedacito de ese apartamento para nosotros. Con su prima, las tres parecen una corriente de alegría. Pero hay algo más que hace a ese corazón fuerte y con ganas de seguir latiendo. Siempre se mereció. Y yo no la culpo cuando usted trata de protegerla y de cuidarla. Pero ahora, en este momento, por encima de todas las cosas, usted tiene que entender lo que significa ese muchacho David para ella. La pata con esa gente, mami. Pero, mi amor, ¿qué hiciste? Nada, que me puse intrépido, porque esa es la palabra, intrépido, a meterme en un lugar que para ellos es más sagrado que la Basílica de San Pedro. Qué raro. Un torpe haciendo torpezas. ¿Perdón? ¿Ah? No, no, no. Yo aquí leyendo las necesidades que está haciendo este gobierno. Bueno, mami. Dime. Pero bueno, de alguna manera arreglé el asunto y les dije que yo quería algo bonito y para siempre con mi cielo. Y yo sé que ellos entendieron la parte. Uh-huh. Vieron la cajita que les regalé. ¿Entonces se la viste? Claro, mamá. Tú sabes que yo no ando con pausa ni con finta con mi morena. ¿Qué pasa? ¿No te gusta eso? Claro, mi amor. Claro que me gusta que te enseries, pero... Ay, ¿tú no crees, Davidcito, que es muy pronto? Es que aún eres muy joven y no te has graduado. Esos estudios van a durar hasta el 2021. ¿Y ahora qué, viejo? ¿Ah? ¿Ah? ¿Yo? No, yo estoy hablando de estos jóvenes de la universidad que están en paro. No seas egocéntrico, David. No todo tiene que ver contigo. Dios, ahora sí me leyo. ¡Qué bárbaro es! Cálmate, dime. Bueno, mami, no es que yo vaya apurado con Graciela. Uh-huh. Lo que pasa es que el cronómetro que yo tengo aquí adentro va marchando durísimo, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y en cada tic-tac me dice que me acerque más y más y más
a ella. Tengo miedo de que cada minuto que pase sin ella no la vuelva a recuperar. Mi amor, ¿y tú sientes que es amor? Si no es, es la cosa más maravillosa que me ha pasado. Y yo lo bautizo así. Me vas a ver burro de pasta de dientes. Y este comentario sí no tiene nada que ver con el periódico. No le hagas caso, mi amor, no le hagas caso. Hazle caso a ese reloj que te pone a correr tras tu morena. Y sí, tienes razón. Eso que sientes es amor. No conozco otra palabra para eso. ¿Sabes qué? Vamos a esperar que amanezca. Mañana es lunes. Y los lunes se puede hablar muchísimo mejor. ¿Por qué no me lo dijiste, mamá? ¿Por qué no me dijiste que mi papá llamó? Yo ahí mismo le hubiese respondido a la llamada. Tú no debiste ocultarme nada. Mija, tú comiste. Mira que es malísimo levantarse de mal humor y encima no comer. Oye, pero tú eres bien descarada, hija. O sea, encima que te lleva las llaves sin avisar, te pones brava. Y me pongo brava con toda la razón, mamá. Porque aunque te pese, Federico Muñoz es mi papá. Y tú no debiste ocultarme nada. Tú debiste haberme dicho que él llamó. Porque aunque te duele en el alma, yo heredé su talento. Y yo voy a cumplir mi sueño de ser una gran pianista. Duélale a quien le duela. Pero tú comiste, mi amor. Ay, abuela, abuela, no. No comí, abuelita, no comí, tampoco voy a comer. Y que te quede claro, mamá, la próxima vez que Federico Muñoz, mi papá, llame, a mí me gustaría saberlo. Yo no voy a seguir discutiendo contigo, chica, porque yo tengo cosas mucho más importantes que hacer que estar discutiendo sobre el desgraciado de tu papá. Y me perdonas, Aurelia, pero tú sabes muy bien qué clase de hijo tienes tú. ¿Y se puede saber qué es eso tan importante que tú tienes que hacer? No te importa. Buenos días, Yara. Como que me equivoqué, ¿no? Como que no son tan buenos. Pues sí, no son tan buenos. No te pelaste. Este es el peor día de toda mi vida. Y yo mejor me voy a mi liceo a pasar la rabia que tengo. Porque es que ni siquiera en mi casa puedo hablar con mi papá. Tranquila, Michael, yo te llevo. Pero bueno, Yana, baja la chola, sí. No apagues la rabia que le tienes a Muñoz con tu hija. ¡Michael! ¡Yo te llevo! Amaneció mi pana con ganas de trabajar. Ya sé que llegué tarde otra vez. Bueno, no es que yo llegue tarde, sino que ustedes llegan demasiado temprano, pana. Si usted llega a su hora, se podría dar cuenta que yo siempre lo que me retraso es un pelito nada más. Ya déjate de pistolada, que Rodríguez está ahí. Te contento conmigo. No le va a poner mi nombre a uno de sus mostricos. Ahí está, güey. No es eso, mi pana. El tipo está hecho una furia por lo de la pedrada y... Apedrado y todo, él me tiene que pagar mi comisión de mi gran venta. Eso es razón para casarme con mi ciela. ¿Cómo es la broma? ¿Te vas a casar? ¿Y qué pasó? ¿La preñaste? No, nada de eso, nada de eso. Puro amor. Amor 24 quilates. Así que prepárese, sáquese su 21 flux para que no huela neftalina, pues yo quiero que usted sea mi testigo. No, David, es que tú no entiendes. Rodríguez ya sabe quién. Espinosa. El mismo que viste en casa, su vendedor estrella, mi jefe. Estrellado diría yo. Víctor, déjame a solas con la estrella esta. Bueno, mi rey, nos vemos en el velorio. No, no, no. David se casa. Se casa con la colegiala. Es que no lo puedo aceptar, chica. Ay, ya, deja de escuchar esa canción tapavoz y levántate de esa cama. Así no vas a conseguir nada. No, déjame quieta mi canción. O sea, que ni siquiera puedo escuchar mi canción tranquila y hundirme en este colchón. Ay, Melania, ¿tú no te das cuenta que lo que me hizo David me está matando? Ay, amiga, reacciona. Que hundida en ese colchón tú no vas a reconquistar a David. Ay, que voy a reconquistar nada. Chicas, si yo no entiendo qué fue lo que le hizo esa tripona a mí, David. A mí nunca me ofreció matrimonio. Y a ella, apenas la conoce, ay, sí, ya se quiere casar. No, vale, yo no puedo con esto. No puedo. Pues vas a tener que serenarte, amiga. Porque si sigues así, no solo vas a perder a David, sino que también vas a perder tu trabajo.
Porque déjame decirte que el rumor ese de que tú nunca vas al centro social cada vez está más fuerte. Oh, sí, es que eso es lo que me falta. Perder mi trabajo, que me voten también. Y todo por culpa tuya, Melania, porque me recomendaste a esa bruja chimba de la Ramira, que lo único que me ha traído es desgracia, la desgracia. Ay, no, ya. No le eches la culpa a Ramira, chica. ¿Qué te dijo ella? Ella te dijo bien clarito que tenías que conseguir una prenda sudada cerquita del corazón de David. ¿Y tú qué estás haciendo? Ahí, echadota en esa cama, ¿ah? Ay, Melania, yo no creo en nada ni en nadie. Eso con David no va a funcionar. Yo lo único que quiero es que este colchón me trague de una buena vez. Ay, para que se me acaben todos mis problemas. Nada de eso, amiga, porque ya yo tengo un plan. Y este plan sí que no va a fallar. ¿Qué plan? ¿Qué plan tienes para deshacerme de la tal Graciela? Esa es la comisión por la venta que hiciste. El cheque de tu liquidación lo puedes pasar buscando la semana que viene. ¿Pero qué fue, jefe? Usted no me puede botar, yo estoy a punto de casarme, mano. ¿Por qué me va a despedir? Ya, ¿qué parte de la película yo no entendí? La parte en la que yo descubría quién me dio esta pedrada. ¿Qué voy a saber yo? Eso no es culpa mía. Pero claro que es culpa suya. Esa pedrada no era para mí, era para usted. ¿Aló? ¿El atentado era para mí? ¡Claro! ¿Y por qué? ¿Quién querría a mí meterme una...? Una pedrada, claro. La que lanzó la piedra fue su antigua novia. Nancy Ruiz, mejor conocida como la casi loca. Pues esa casi loca resulta ser nada más y nada menos que la madrina de mi tercer nieto. Y como usted comprenderá, a la familia no se le pega. Entonces dígaselo a ella, que fue quien le pegó la pedrada. Lo siento, Espinosa, pero las cosas son así. Mire, si yo no lo voto, ¿quién aguanta a mi señora día y noche? Nada personal, ¿oyó? Nada personal. ¡Ay, muchachas, es mi vida! Dice que ya cuadró con el jefe civil. Ay, no, Grammy, esa boda me parece demasiado apresurada. Además, acuérdate que tu vida estaba a punto de casarse con otra tipita la semana pasada. Ay, yo sé, Maite. Pero mira, él me juró y me perjuró que eso se acabó. Ajá. Y tú le creíste así, tan facilongo, ¿no? Bueno, ¿y qué hago con no creerle? Amargarme la vida pensando y pensando cosas. Graciela, ¿tú estás consciente de que esto puede ser un golpe durísimo para mi tía Jimena y mi tío Alberto? Bueno, en eso sí tienen razón. Pero mi mamá no me deja otra opción porque viene regañándome y regañándome porque estoy con David. Además, ¿qué quieren que haga si este impulso es tan grande así que siento que el amor y el tiempo me están apurando? Yo creo que deberías pensar esto mejor. Pues ya lo pensé bien. Hoy mismo me caso con David escondidas en la jefatura. Cuento con ustedes, ¿verdad? Nada, Jimena, nada. Ese viaje fue inútil. Después que llegamos ahí a la dirección que indica este papel, nos esperamos que esa casa no existe hace añales. Ay, lo único que había era tremendo edificio con unas oficinas de gobierno y un centro comercial. Ah, pero ¿y entonces qué hacemos ahora? El doctor Chesin dijo que eso era urgente, sin eso no podemos... Bueno, tranquila. Tranquila, porque él también, recuérdate que nos recomendó que si se nos dificultaba encontrar a esta gente, podíamos acudir a las instancias oficiales. Exacto, yo creo que lo más preciso que podemos hacer es buscar la dirección actualizada de un ciudadano en el Instituto Nacional Electoral. Exacto, bueno, eso es llamando y buscando la autorización. Porque si esa familia vive aquí y ha votado en las elecciones de los últimos 18 años y mira que han habido elecciones, oye, tienen que tener los datos de Roberto Tejera, la abuela de Gracielita. David, te lo juro que nunca creí que llegaría a este momento. Tú casando. Ah, eso es para que vos viajes. Mira, cuando el amor toca tu puerta, hay que abrírsela. Ana, ¿de verdad te vas a casar? Pero qué. Mamá, ¿tú de verdad te vas a casar, de panito? Víctor, entonces, claro que me voy a casar, papá. Esa mujer que está ahí es mi sierva, mía. Por supuesto que me voy a casar, primita. Él es mi vida, mi vida. Bueno, señores, todo está listo. Los papeles están en orden. Podemos comenzar con el acto. Gracias. Bueno, estamos aquí reunidos para formalizar con este acto el matrimonio de Graciela Andreina Zambrano Ávila, portadora de la cédula de identidad número 18.100.000. Graciela, tú te vas a casar con este joven.
pero de blanco, con flores y rodeada de toda tu familia. Feliz, porque tú vas a ser feliz. Pero así no. A sola y escondida, eso sí que no. ¿Qué pasa, mi amor? No sé, Héctor. Yo creo que mejor no nos vamos a Grecia. Mejor nos quedamos aquí. ¿No te parece? ¿Y eso por qué? No vayas a pensar que estoy loca. Y no te pongas bravo conmigo. Pero es Graciela. Es como que si algo me estuviera diciendo que me quede aquí. Es como que si de pronto ella me necesitara. Eso. No sé. Así no, Graciela. Como si estuvieran haciendo algo malo. ¿Acaso tú quieres recordar tu matrimonio así, de esta manera? ¿Y la hermana quién es? Mi tía. ¿Cómo te enteraste? Bueno, San Juan no es el único que tenía visiones. Y yo tengo mi teléfono directo con las alturas. Tía, todo bien. Mire, yo sé que usted está preocupada y todo lo demás, pero esto no es ninguna locura. Nosotros no queremos de verdad. No lo dudo. Pero hace falta algo más que amor para un matrimonio. Mira, David, amigo y todo, no me voy a poner a pelear con la iglesia. Así que arregla tu rollo y otro día, con mucho gusto, lo caso. Mire, joven, usted sería tan amable de dejarme hablar a solas con mis sobrinas. Claro, cómo no. Tía monja mata a novio loco. Toda su vida. Ay, maldito. Hoy ha sido un día duro para usted. Qué racha, qué racha. Botado y matrimonio suspendido por lluvia. Yo como que atropellé un angelito, no me di cuenta y ahora me lo están cobrando. Yo me voy a casar con mi vida y punto. Grab, por Dios, escúchala, tiene esperanza, ¿sí? Solamente escucha, Graciela. Todos queremos que tú seas feliz. Pero es que acaso tu felicidad tiene que pasar por lastimar a otras personas. Pero tía, yo no estoy lastimando a nadie. ¿Y tú crees que tu papá y tu mamá cómo se van a sentir de heridos cuando se enteren que los desechaste sin un acto tan bello como este? Es que tú le piensas quitar a Alberto la ilusión de llevarte al altar del brazo con la bendición de Dios. Yo sé que parece muy loco, papá, pero entiéndeme, por favor. Es una sensación extraña, es algo difícil de explicar y está conectado con mi hija. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer, mi amor? ¿Vas a cancelar tu crucero por una corazonada? Pero por favor, Rocío, por favor. No sé cómo explicártelo, pero lo mejor es que nos quedemos cerca del país y no vayamos a las islas griegas. Todo por un pálpito. Pero, Rocío, ¿te das cuenta? Sigues obsesionada con tu hija. Nunca debiste buscarla ni verla. Papá, por favor, respétame esto. Héctor ya lo aceptó y espero que tú también. Tú sí me comprendes, ¿verdad? No mucho. Yo soy economista y aunque dicen, bueno, que esa profesión tiene que ver con la brujería, esos asuntos extrasensoriales a mí no se me dan muy bien. Ay, Héctor, perdóname. Yo siempre con mis asuntos, con mis problemas. Nuestros problemas. Y ya, bella, tranquila. Si no vamos a la isla griega, no importa, no vamos. No, y quiero estar contigo, mi amor. En una cola en la cuota mil a las 5 de la tarde, a mí me da igual. Ay, Héctor, yo no sé qué adoro más de ti. Si tu encanto o tu buen humor. Espero que las dos cosas. Después de todo, Grecia va a estar ahí para nosotros siempre. Eso sí, hay que apurarse. Yo la otra vez vi unas fotos y eso se está derrumbando. Un montón de ruinas. Este es el informe médico del doctor Chacín, el cual habla por sí solo de la gravedad de nuestra situación. Caramba.
De verdad que es una situación bastante grave, ¿no? Ah, pero es que la hija de ustedes es adoptiva. Sí. Precisamente por eso es que estamos buscando a los padres biológicos. Porque si no, nuestra hija se puede morir. Tiene que se trata de una emergencia, pues queremos agradecerle todo lo que puede hacer al respecto para conseguir a esa gente lo antes posible, doctor. Caramba, de verdad que es un caso muy conmovedor. Una muchacha de 18 años y con aplasia medular. Así es. Yo le digo una cosa, yo tengo una hija más o menos de esa edad. Yo no me imagino qué sería de mí si me encontrara en una situación como la de ustedes. Yo creo que me volvería loco, de verdad. Señorita, tenga la bondad. Busque de inmediato en el sistema los datos del señor Roberto Tejera. Con suma urgencia, por favor. Enseguida, señor. Permiso. Me amanece como agradecerle. Le pido a Dios que su hija, que Dios la cuide. Y de verdad que muchas gracias por este gran favor. Yo quiero agradecerle su cordialidad, doctor, por ayudarnos en este asunto tan importante y grave para nosotros. Estamos para servirle y tengan fe en Dios que todo va a salir bien. Gracias. Aquí está. Qué bien. Aparece el señor Roberto Tejera. Tejera, ¿no? Sí, correcto. Con la dirección y todos sus datos precisos. Vive en el este, en una buena organización. Señorita, tenga la bondad. Imprímalos de inmediato y se los entregue en una carpeta a la familia Zambrano. Enseguida, señor. Mucha suerte para ustedes. Gracias. Te das cuenta, Jimena. Te das cuenta, mi amor. Vamos a poder salvar a la muchacha. La felicidad no puede sustentarse en torceduras y en falsedades. No lo olviden nunca, pipiolas. Porque el camino más fácil para iniciar algo equivocado es siempre la mentira. ¿Entendido? Claro, tía Esperanza. De ahora en adelante, todo luminoso como un cielo azul. Derechito, como siempre hemos hecho. Mucha transparencia, mis pipiolas. De ahora en adelante, todo limpio, clarito, nítido, derecho, sin medias verdades, con la verdad siempre por delante. Y no lo digo solo por ti, Graciela. También me dirijo a ti, Silvia, y a ti, Maite. ¿Y yo por qué, tío? Porque tarde o temprano vas a enfrentar a tu mamá por Rafael. Y tú, Maite, antes de que me preguntes, tienes que sincerarte con tu mamá. Déjate de rodeos, dile que te aceptaron en la Escuela Superior de Música y que se olvide de la universidad. No, será para que me mate. Todo tiene su tiempo, mis pipiolas. Yo voy a esperar que ustedes decidan el momento oportuno de hablar con sus madres. Bueno, y ahora, se me van rapidito las tres para el liceo derechito porque sé que están jubiladas. ¡Ay, liceo otra vez! ¡Qué fastidio! ¡Qué fastidio! Y deja esa cara de tristeza, Gracielita. Y aunque no le salió muy bien la travesura del matrimonio, David te adora, mi amor, y vas a ser muy feliz con él. Bueno, ya, arréglense, pues. Es su amor mi razón de estar aquí. Es su amor la alegría en pleno abril. Oh, es su amor un no temas, yo estaré. Es tu amor un siempre te cuidaré. Es tu amor quien me dice que jamás pierda la fe. Es por tu amor que hoy lucho por mi.